Uno de los discursos de Gaddafi en el 2009, antes de morir en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, él decía que el día que los occidentales acaben con él, con su vida, ese día, a partir de ese día, van a darse cuenta de que va a haber una gran inestabilidad en la zona del Sahel. Y fue como una profecía. Y a día de hoy lo estamos viendo. Fue llevar a cabo el bombardeo de la OTAN en la zona de Libia. Nos dijeron que Gaddafi estaba matando a su gente. Gaddafi era un dictador, había que acabar con él. Los países africanos también avisaron a Naciones Unidas, a Occidente, y les dijeron: ojo, no intervengáis en Libia, porque si intervenís en Libia, toda la inestabilidad va a bajar en la zona del Sahel, y esa zona se va a convertir también en una de las zonas más inestables. Hicieron oídos sordos y al final intervinieron a través de la OTAN, una resolución que Francia apoyó, y hubo un bombardeo en Libia, acabaron con la vida de Gaddafi, y a día de hoy todas las armas que guardaba Gaddafi, todas las armas que servía al Estado libio, es la misma arma, es la que están utilizando hoy en día los rebeldes, los terroristas en la zona del Sahel, para convertir en esa zona en una zona inestable. Entonces, cuando el general francés dice no nos podemos permitir una inestabilidad en el Sahel, porque una inestabilidad del Sahel va a ser algo que va a jugar en contra de nuestros intereses. ¿Por qué? Pues porque tienen intereses en el Sahel, primero. Y segundo, porque eso generaría migraciones hacia Europa. Es decir, todo está como muy conectado así. Entonces, el general Le Quen al final acaba su intervención diciendo: aunque tengamos que utilizar el medio de la fuerza, de nuestra fuerza armada, tenemos que estar ahí para estabilizar esa zona. Y siempre que dicen que van a ir a una zona para estabilizar, para traer la estabilidad, es lo contrario lo que hacen en ese sentido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales en Telegram y YouTube.